No me quiero referir al tema. Creo que todo eso lo voy a hablar donde corresponde, que en tribunales. Pero para la tele o para declaraciones prefiero no decir nada, porque no quiero hacer el show. No. ¿Desmentir lo del Nico Canales o lo de Olivi, que habrían tenido algo junto con Vale? Que creo que no amerita. Prefiero, te juro, prefiero resolverlo en la justicia y chao. Cada uno sabe cuál es su actitud, así que eso. ¿De repente tu suegro lo podría asesorar ahí? Puede ser, pero no sé si tenga tiempo la Raquel para andar malgastándolo en la tanza, creo. ¿Trajo problemas estos con tu familia, con Pablo? No, pero estoy aburrida, ¿no? Bueno, escuché a la tanza decir eso, pero ¿saben qué pasa? Que a mí la tanza no me merece ningún tipo de comentario, porque no... Lo dije en el reality y de hecho no me suma a pelearme con la tanza. No me suma a pelearme con la tanza, pero obviamente le suma por olear con peces gordos, como yo lo escuché decir una vez. Obvio. A mí tampoco me suma a pelearme contigo, ni con la Kel, ni con la Raquel, o si no me hubiese peleado hace mucho rato por lo que dijo ella de mí algún tiempo atrás. Yo lo conté porque yo le debo información a mi programa, soy panelista intruso. Y siempre voy a contar cosas si tengo que contar. Además, no ando con la... ¿Cómo se llama la calculadora todo el día ahí sacando cuenta de cuánto me van a pagar por andar hablando? Sí, pero no tengo drama, lo conté porque... ¿Puedo hacer un alcance de estas imágenes que nos prestó Alfombra Roja? Es que Pablo Chile no está de acuerdo con que este tema llegue a tribunales. No sé si te diste cuenta, tu abuelito. Él dice que no hay tiempo que gastar en tribunales. Él dice que piensa que no tiene tiempo para gastar en esto. Lo que pasa es que, a ver, estas cuñas también hay que decir que se sacaron ayer. Y yo les conté que él con Kel Calderón no están en el mejor pie, no han conversado. A lo mejor Pablo Chile ni siquiera sabía que hoy Kel Calderón iba a interponer esta demanda, porque la relación entre ellos, muy diferente a lo que hice en la cuña, sí se quebró, sí hay una crisis producto de las declaraciones que dio Tanza Varela. Lo importante es que piensa Vale Rota, porque Tanza lo que está haciendo es repetir las palabras de Valentina Roth. ¿Qué más? Yo no sé si es verdad o mentira, yo no quiero dudar de la credibilidad de la Vale. Pero ha inventado otras cosas también. Entonces, de repente estamos colgándonos de un rumor o de una humorada. No, si tiene información. Tanza, tú confías en ella, nosotros tenemos derecho a no confiar en ella. Yo sé lo que pasó esa noche, pero la Valentina tampoco es una persona mentirosa. Pero, puede ser. Adriana, está bien, pero hablemos de a uno. Tanza cree en su fuente. Vale Rota es una comprobada mentirosa, lo hemos comprobado en este panel claramente varias veces. Entonces, es que, a ver, Pintocito, hay mensaje de texto, hay otra video. Cosa. Es otra cosa. O sea, a mí no... Yo no voy a decir algo si no estoy segura de lo que estoy diciendo. ¿Tú viste esos mensajes? Sí. De hecho, te podría contar más detalladamente lo que pasó esa noche, pero es tan asqueroso que no lo puedo contar. Pero no pongan en duda lo que yo digo, porque yo jamás voy a decir algo si no estoy segura de lo que estoy diciendo. Algo que ayuda a Piriwin es efectivamente el video que todos vimos hace algún tiempo de Vale Roth con Kel Calderón. Que demuestra que son amigas, mamá. Un segundito, señor Pinto, si usted no lo ha visto. Mi única fuente, momentito. Señor Pinto, en todo pero escúchame, caso. Si usted no hubiese visto el video, ¿creería esto? Porque tú no le crees a Roth, pero con el video ahora le crees. Yo creo, que es muy probable que haya hecho un trío, pero yo no creo. Bueno, yo creo que es muy probable que haya pasado, pero yo no lo tiraría sin estar completamente seguro. Y me parece que Valentina Roth no es una fuente muy confiable para este tipo de información. Si no es la única fuente que tengo. Yo estoy hablando de eso, no. Yo no sé qué otras fuentes tienes. Tiene que ser si Valentina Roth fuera mi fuente. Yo no. A ver, de partida hay despecho por Mauro Livi. Así es. Debo odiar a Mauro Livi. A Nico Canales no le creen nada después de que se filtró el video del Nacho Herrera en el sillón. Entonces, obviamente, Vale Roth le tiene sangre en el ojo a estos dos personajes. Pero la Vale no es una persona que mienta, Pinto. La Vale, pero salgamos de la Vale. Y además, la Vale no fue la que me lo contó al principio. Yo le pregunté, ¿Vale es cierto? Y me dijo, sí, pero hace mucho tiempo. En este panel, en la cara nuevamente. Pero no fue Valentina Roth la que me lo contó. Lo importante es que finalmente esta acción policial ya fue interpuesta, efectivamente. Van a citar a Tanza, como dice Víctor, y vamos a estar acompañando a Tanza en este proceso.